Continuamos en La Mula TV, aquí en Radicales Libres, estimados televidentes. Como habrán apreciado, estamos hablando de la salud, de la reforma de la salud, a partir del seguro oncológico gratuito anunciado por el presidente Ollanta Humala y con los expertos que nos acompañan. Tenemos pues distintas observaciones, etcétera, que llevan a el tema de fondo. Si esto se quiere implementar, va a tener que hablarse realmente, ahora sí, de una reestructuración de todo el sistema para que no se beneficien algunos con el dinero que va a entrar, porque si el Estado no tiene la capacidad instalada para resolverlo, va a tener que comprar los servicios, y los servicios están en manos de pocos, de una élite, un monopolio encabezado por Oncosalud. Entonces, ante eso nos enfrentamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por dónde darle la salida a este intento que yo sigo pensando que finalmente es interesante que se haya producido? No, bueno, Foro Salud también le da la bienvenida a esta propuesta y este propósito, y tiene confianza en que el equipo actual de la gestión ministerial va a hacer lo necesario para sincerar las cosas, para trabajar las cosas de manera realista y explicarle a la población que, bueno, ningún cambio puede ser de la noche a la mañana, pero lo que sí tiene que haber es un plan que aborde todos esos temas, financiamiento de la salud y del sector, no solamente el tratamiento contra el cáncer, y ahí el gobierno, los gobiernos del Perú tienen una deuda histórica con el sector salud y su personal. Exacto, eso es lo que yo, o sea, es una deuda que se tiene que comenzar a pagar. Acceso, y eso cuesta. Acceso, bueno, ¿no? Acceso, garantía de acceso al establecimiento y a los establecimientos a los que se pueda derivar a las personas cuando son derivadas por referencia por el tema este del cáncer y otros casos. Acompañamiento de los familiares, porque no van a derivar solamente a la persona enferma o no pueden dejar en el aire a los familiares. Calidad y derechos, el tema de derechos es una agenda pendiente en el sector salud peruano. Participación ciudadana, porque creo que nosotros tenemos que mirar este tema desde los ojos de las personas, desde los ojos de los pacientes, ¿no? Política de recursos humanos, porque ya hemos dicho, los 114 oncólogos en Lima y Callao, los otros 16 distribuidos en 6 regiones del país. ¿De MINSA o de salud? MINSA. A nivel de MINSA y regiones, ¿no? MINSA, tal vez, no es salud. Tal vez los otros 70 estén entre MINSA, entre e-salud y privados. Pero si esto es con el SIS, estamos hablando de un aparato prestador MINSA, o que tal vez articule con e-salud. ¿Dónde van a estar los centros de referencia? ¿Cuánto cuesta equiparlos? ¿Cómo es que una persona que está muy lejos va a llegar a estos centros de referencia? Todo eso requiere respuesta, ¿y diseño y trabajo? La tecnología, y tiene un costo. No solo, por eso digo, no es solamente tratamiento, no es solamente exámenes auxiliares, es también el costo de que realmente tengamos recursos humanos en cantidad suficiente. No vamos a ser oncólogos de la noche a la mañana. Entonces, me imagino que se intentará capacitar a los médicos que no son oncólogos para que hagan una detección temprana o promuevan prevención, ¿no? Entonces, eso tiene un costo, y también tenemos muy pocos profesionales de salud donde más se les necesita. Eso requiere política de recursos humanos y, como dijo Margarita, rectoría. Doctor Lazo. Yo quisiera escaparme de esta, del oncológico. Claro, de la trampa de un seguro más. Como que no debería ser un seguro más, sino dentro de programas que supuestamente. Yo creo que hay que plantear el problema de fondo, ¿no? O sea, quieres que esta lógica de plantear un tema relevante, a más acuciante para la población, que ha cobrado rápidamente presencia más que en la agenda política sanitaria, en la agenda mediática, no nos enturbie, no nos ennublezca. ¿Estamos ante una oportunidad de reforma? Sí. Pero entonces tomemos la cosa con la seriedad. No veamos seguro oncológico, veámoslos en el marco de una propuesta. Si es así, podríamos conversar y valdría la pena precisar algunas cosas. Yo creo que la ministra, a la luz de la historia, sí, pero yo creo que sí, pero a la luz de la historia, creo que, mira, si comenzamos o vemos o seguimos viendo los procesos de reforma como procesos básicamente tecnológicos o tecnocráticos, donde una cierta tecnocracia define qué es reforma, define cómo se hace la reforma, define a dónde se va, pero no sé si siquiera se tiene sentido. Yo creo que estamos frente a
Una oportunidad perdida más. Una oportunidad Entonces, perdida. Entonces, ¿qué tendría que hacer políticamente la ministra ahora, por ejemplo? Las reformas son actores. Son actores y actores relevantes. ¿A quién tendría que llamar a la ministra y sentar en Comencemos viendo una historia muy concreta. Los famosos acuerdos que se llevaron con los partidos políticos. ¿Han conducido algo? En un país que conocemos, que no hay partidos políticos, generar acuerdos con partidos políticos en la práctica inexistentes es un saludo a la bandera. Bueno, y ahí en ese tema está muy metida la ministra, ¿no? Es un saludo a la bandera. ¿A quién entonces? Si los partidos tienen entonces... ¿Hay partidos? Claro. Mira, veamos. O sea, creo que hay algunas cosas... ¿Quién tiene el poder en la salud acá en el país? Por eso, veamos. Hay algunas cosas en las cuales hay mínimos consensos. Creo que el mínimo consenso básico es el de la atención o el acceso a la atención universal. Hasta ahí creo que llegamos. Creo que podríamos dar un paso más y en esa lógica creo que se va instalando el enfoque de derecho. Pero todavía muy preliminar e incipientemente. Pero acceso universal, ¿qué significa? Responsabilidad del Estado. Acceso universal. Hasta ahí, desde mi punto de vista, hasta ahí es el consenso. Pero de ahí para adelante. Ahí comienzan los disensos. Porque acceso universal tienes un segmento de actores. Claro. Que dice sistema único de salud, y tienes a otro segmento de actores que te hablan de seguridad social universal. Tienes a otro grupo de actores que te hablan de sistema nacional de salud, modelo inglés, y tienes a otros actores que te hablan de aseguramiento universal. Y las cuatro cosas no son suenan bonito, pero no son suenan iguales, pero no son lo mismo. Entonces, si no se construyen consensos más allá de esa gran orientación como visión que alumbra en general a los actores del y a la población peruana y al país, a la nación peruana, de acceso universal. En ese debate por la salud, ¿dónde se ubica? ¿En el acceso universal, en el sistema nacional, en la seguridad social? De repente te voy a comprometer con la pregunta. Pero... Foro Salud se ubica, Alexandro, en la seguridad social universal, ¿no? Entendida en toda su dimensión. Y como parte de esa seguridad social es el acceso universal a servicios de salud de calidad. Y vamos a agregarle, y con respeto y garantía de derechos. Porque algunos confunden calidad solamente con protocolos o cosas técnicas. Y los derechos tienen que ver con... Estamos entendiendo seguridad social en la connotación de seguridad social como colchón básico, ¿verdad? No como seguro social. Ya. Entendiendo seguridad social en toda su dimensión. En protección social. De protección social. Como un mecanismo de protección social. Sí, porque social. Hay que zanjar, porque los amigos del seguro social están pensando que la universalización del seguro social es la seguridad social. Así como está. Así es. Con atenciones que duran 15 minutos por persona. Bueno, al margen de eso, ¿no? Al margen ya de las cosas operativas, como modelo. Bueno, entonces, terminamos este debate corto, pero se abre otro, es interminable realmente este asunto. Amigos, yo les agradezco mucho esta visita. No sé si tienen alguna cosa muy, muy, muy chiquitita que agregar. Sola cosa, Alexandro. Nosotros, desde el Foro Salud, deseamos que este plan sea un éxito. Uh-huh. Y sabemos que no se puede tener todo de la noche a la mañana. Pero a la vez deseamos que el gobierno se comprometa de verdad con la salud. Muy bien. Doctor Lazo. Yo creo que esta no debe ser, como decíamos más de una vez, una oportunidad perdida. Pero creo que es el momento, a su vez, de llamar al debate, ya no sobre el punto de llegar ese famoso acceso universal a la atención, sino del partido, sino de ver las estrategias que nos conduzcan a eso. Muy bien. Y hacerlo con la población. Ah, de eso se trata, la salud es participación. Ante todo, ya no quedó tiempo, pero quería referirme a este interesantísimo libro que ya estoy leyendo, Los Profetas del Odio, Gonzalo Portocarrero y Max Hernández, una visión psicoanalítica de la historia del Perú, y los sistemas de salud de los países son reflejo también de la sociedad y de nuestra propia historia. Seguiremos con este tema, estimados televidentes, esperamos que hayan disfrutado esta mesa sobre salud. Nos vemos el próximo miércoles, chao. Muy buenas noches.